Si queremos entender a Cervantes, tenemos que darnos cuenta de que la vida no es solo lo que se hace, sino también lo que no se hace. Lo que no se hace, pero se ha podido o se ha querido hacer. Es decir, la vida humana tiene una pluralidad de trayectorias. Algunas se realizan más o menos completamente, otras no. Otras se cortan, se frustran, se abandonan, se renuncia a ellas. Estas también forman parte de nuestra vida, tanto como las otras. No podemos renunciarlas. Por ejemplo, el sueño. Es curioso que en el siglo XVII se descubre, lo mismo en literatura que en filosofía, que el sueño no es solamente algo irreal, sino que es precisamente el modo de ser de la vida humana. Calderón dirá, la vida es sueño. Shakespeare dice, estamos hechos de la materia de nuestros sueños. Es decir, la vida humana es algo parecido a un sueño en el sentido de que es algo que acontece, que se puede contar, que se puede cantar. Este es el gran descubrimiento que hacen lo mismo los poetas, los escritores, como Cervantes, como Shakespeare, como Quevedo, como Calderón, que los pensadores, Pascal, Descartes, Leibniz. Hay un paralelismo en la época barroca, que es el gran descubrimiento precisamente del sueño y de la ficción como formas de vida humana. Porque la ficción también consiste precisamente en fingir la vida humana. Unamuno, en nuestra época, dirá que algo es de realidad de ficción, que es ficción de realidad. Realidad de ficción, y él buscaba al personaje de ficción como algo muy valioso e importante, porque esa ficción es ficción de realidad. Por eso él decía que el personaje ficticio, Hamlet o Don Quijote, son tan reales como Shakespeare o Cervantes. No porque estos no fueran reales, sino porque el tipo de realidad del hombre se parece más a la del personaje de ficción cuya vida se cuenta, se narra, que a las cosas que son ahí, que están ahí, sin más. Además, Don Quijote viene de la ficción. Es decir, Don Quijote es fundamentalmente él, que es un hombre real. Es un hidalgo manchego, que se llama, nunca lo precisa mucho, Cervantes, pero tomemos el nombre más frecuente, Alonso Quijano el Bueno. Sí, pero viene de los libros de caballerías. Se ha pasado la vida leyendo libros de caballerías, hasta que ha perdido el juicio. Es decir, él es un personaje, él se interpreta a sí mismo como un personaje de ficción. Y por eso va a tomar un nombre, no Alonso Quijano, sino Don Quijote de la Mancha. Y va a llamar a su caballo Rocinante, y va a tener una señora de los pensamientos que no será Aldonza Lorenzo, sino Dulcinea de la Mancha. Es decir, hay, diríamos, una conversión de la realidad en ficción inspirada precisamente en los libros de caballerías. En el yelmo de Mambrino, por ejemplo, cuando conquista ese yelmo de Mambrino, ese casco reluciente que lleva un barbero puesto en la cabeza, resultará que es una bacía de azófar, de las que se empleaban para poner al cuello y afeitar. Parece que es que Don Quijote está loco y dice que es un yelmo, que es el yelmo de Mambrino. Pero en definitiva, el que inventa esto es el barbero. Porque como estaba lloviendo,
y no quería mojarse el sombrero que era nuevo, se puso en la cabeza la vacía. Es decir, la convirtió en yelmo, la convirtió en casco. Es decir, el que la interpretó como yelmo fue primero el barbero. Lo que Don Quijote hace es simplemente identificar ese yelmo, ese casco, con el de Mambrino, que es el que le interesa por sus libros de caballerías. Pero en definitiva era el barbero el autor de la interpretación. Y cuando en cierto momento lo reclama, precisamente dirán unos que es una vacía, otros que es un yelmo, se propondrá una fórmula intermedia, decir que es un vacillelmo, y se dirá que a uno le parece yelmo, a otro le parece vacía y a otro le parecerá otra cosa. Es decir, hay una realidad que está ahí delante, pero que se puede interpretar de muy diversas maneras. Esto ocurrirá, por ejemplo, también en una novela intercalada en El Quijote, El curioso impertinente, que casi todo el mundo cree que es muy impertinente, que no tiene nada que hacer allí. Yo creo todo lo contrario. Creo que es un acierto maravilloso de Cervantes el cortar la narración, introducir precisamente una ficción extremada, que es El curioso impertinente, y hacer que después se vuelva al mundo del Quijote, al mundo de la ficción principal, que, por contraste, parece la realidad misma. Creo que es uno de los grandes aciertos de narrador de que tiene Cervantes. Pero si nos detenemos en el último libro de Cervantes, en el Persiles, los trabajos de Persiles y Sigismunda, el libro que no llegó a haber publicado, lo publicó su viuda unos meses después de su muerte, ya en el año 1617. Este libro es un mar de historias, un mar de historias. Se titula Historia Septentrional. Empieza por una serie de historias en los mares irreales del norte, pero termina en Portugal, España y Roma, y entonces va a tener como un refuerzo de realidad vivida y conocida por Cervantes. Pero es en definitiva el libro que Cervantes prefería. Cervantes creía que iba a ser el mejor de sus libros. Estamos lejos de pensarlo. Creemos que Don Quijote es muy superior, y sin embargo hay que entender por qué esa preferencia cervantina, por qué pudo pensar Cervantes que iba a ser su mejor libro. En definitiva, en él aparece la posibilidad como una forma de realidad, y lo más propio de la vida humana es precisamente la posibilidad. El hombre es como un centauro que vive en dos mundos. El hombre es real, naturalmente, está en la realidad, sí, pero está viviendo en un mundo anticipado, en un mundo imaginario. Yo digo que el hombre es futurizo, está orientado al futuro, como decimos del que está muy propenso a olvidarlo todo, decimos que es olvidadizo. El que se enamora con mucha facilidad, decimos que es enamoradizo. Pues el hombre no es futuro, es presente, pero es futurizo. Está vuelto al futuro, orientado al futuro, anticipando el futuro. Y el futuro es irreal. El futuro no es, será, quizás será, o quizá no. Esto es capital. Pues bien, ese carácter, diríamos, mixto de realidad e irrealidad propio del hombre, eso de que el hombre viva no solamente lo que realmente vive, sino lo que desea vivir, lo que espera vivir, lo que sueña con vivir, eso es precisamente el conjunto que hace, que le da consistencia al Persiles. La vida humana incluye un proyecto y es esencialmente interpretación de sí misma. Para vivir yo tengo que interpretarme como tal persona que quiero ser, tal persona que intento ser y que no llegaré a ser probablemente, o seré solamente en parte. Pues bien, el Persiles es el libro de los sueños de Cervantes, es el libro de las cosas que no hizo, de los países que no visitó, de las navegaciones que no pudo hacer, de los personajes que no conoció, que no pudo tratar y que se contenta con imaginar y con inventar. En definitiva, creo que la figura de Cervantes no se entiende si no se incluye en ella, con la misma realidad
que Alcalá de Henares, donde nació, o Valladolid y Madrid y Sevilla, donde vivió, o Italia, que lo fascinó tanto, o la guerra, o Lepanto, o Argel, o los caminos de Andalucía, y las prisiones, y las posadas, las ventas, hay que incluir con la misma realidad que esto los sueños, tales como aparecen referidos, soñados, inventados, en el Persiles. Pero la vida se cumple. La vida termina. Se hace un balance de ella. Hay una edad que llamamos vejez, que tiene un sentido positivo. Tiene muchos inconvenientes, pero tiene un sentido positivo, que es precisamente el que en ella se hace el balance de la vida. Es la edad en que se hace la recapitulación de la vida, en que el hombre puede, no siempre lo hace, puede tomar posesión de ella, poseer su vida, recordarla, revivirla, tenerla en su mano. Este es el esfuerzo que el hombre puede hacer y que rara vez se hace. Entre otras razones, porque el hombre de nuestro tiempo rehúye enfrentarse con la muerte. Y la muerte, evidentemente, es el horizonte de la vida frente al cual, contra el cual, se hace esa recapitulación de que estoy hablando. Pues bien, en Cervantes hay esa recapitulación. Cervantes tuvo una vida curiosa que yo llamaría de soledad entre la gente. Cervantes trató a muchas personas. Acabo de decir que se pasó la mayor parte de su vida recorriendo los caminos de España, yendo por las posadas y ventas, tratando por los caminos con los trajinantes, saturándose precisamente de lo que era vida real. Pero es curioso que hay muy pocas personas permanentes en su vida. Algunos hombres tienen unas cuantas personas que lo acompañan, si no la vida entera, por lo menos grandes porciones de ella. Esto no ocurre así. No hay personas permanentes en la vida de Cervantes. Su mujer, Catalina de Palacios, convivió con él poco tiempo. Se marchó a Andalucía, estuvo tantos años volviendo de vez en cuando a Esquivias, luego viven juntos. No se sabe con cuánta intimidad, tal vez no con demasiada, en Valladolid y finalmente en Madrid. Nunca mucho. No hay personas que estén permanentemente adscritas a la vida de Cervantes. Lo cual es inquietante. Y al mismo tiempo su obra se podría definir con una frase: vidas humanas entrelazadas. Es increíble el número de vidas humanas que aparecen en los libros cervantinos, justamente entrelazadas unas con otras, con las cuales precisamente en una especie de amistad irreal ha ido haciendo su vida, ha ido acumulando experiencias, ha ido teniendo una reflexión sobre el medio en el cual vive, sobre su país, sobre España. Cervantes, lo vimos antes, era radicalmente español. Siente profunda preocupación por España. No por la decadencia, no existía decadencia. Es un error considerar a Cervantes como una figura de decadencia. La decadencia española la hubo, no tan completa como se quiere, mucho más tarde. Ni en vida de Cervantes, ni muchos años después de su muerte, se podía hablar para nada de decadencia. Pero tenía preocupación. Pensaba que su hora más alta había pasado, que había en cierto modo la necesidad de un cierto repliegue. España tenía que replegarse sobre sí misma. No era ya posible todo lo que había sido. Esto lo tiene presente Cervantes. Tiene la conciencia de que se podrían hacer cosas que no se van a hacer. Esto le produce una cierta pesadumbre. Yo he dicho a veces que me sentía optimista y pesimista respecto de España, optimista respecto a las posibilidades, pesimista respecto a la realidad, porque España podría estar muy bien
si se hicieran ciertas cosas que no se van a hacer, que temía que no se fueran a hacer. Pues bien, algo así me parece que le ocurre a Cervantes. Cervantes cree, por ejemplo, que España debe ocuparse a fondo de Argel, que España debe descastar ese foco de piratería que hace casi intransitable el Mediterráneo, que amenaza a todos los países cristianos, que es menester poner freno a la prepotencia musulmana, que ha sido contenida en Lepanto y le ha costado sus heridas, le ha costado el uso de la mano izquierda y tener el pecho abierto. Y esto no se hace, se abandona, hay inercia. Todo esto me parece que es esencial. Y esta actitud cervantina va a ser algo, una fuerza que actúa sobre España. Yo he hablado en este libro Cervantes, clave española, de lo que llamo la discontinua España cervantina. España a lo largo de su historia ha sido unas veces cervantina, fiel precisamente a lo que es Cervantes, que es quizá lo más profundo y radical que ha producido este país, y otras veces no. Otras veces es infiel a su modelo, a lo que pide, a lo que aspira. Tiene decaimientos, desmayos, errores. Los errores de un país son siempre las infidelidades a su proyecto fundamental, a su más profunda vocación en la vida colectiva. Pero Cervantes ve acercarse la muerte. Cervantes, que está recogiendo el éxito de la segunda parte del Quijote, que antes ha publicado sus comedias y entremeses y las novelas ejemplares, las maravillosas novelas ejemplares, y ha publicado también El viaje del Parnaso, casi el conjunto de su obra, que no renuncia a otras partes más, que sigue hablando hasta el final de su vida de proyectos, no abandona los proyectos. La segunda parte de La Galatea, pretende escribir una segunda parte del libro que publicó todavía en su juventud, el 1585, todavía sigue acariciando la idea de publicar la segunda parte, y anuncia un libro del cual no sabemos más que el título, Las semanas del jardín. Es decir, sigue teniendo proyectos, sigue teniendo esperanzas, pero al mismo tiempo ve que la muerte se va acercando. Tenía hidropesía, como le dice a aquel estudiante entusiasta que encuentra en el camino, tiene una sed tal que no se la quitaría el océano entero, dice, que dulcemente se bebiese. Esta enfermedad que lo aqueja va amenazando su vida y hay un momento en que se da cuenta de que va a terminar, de que le queda muy poco. Y entonces, cuando le escribe la dedicatoria al conde de Lemos, la dedicatoria del Persiles, libro que, repito, no llegó a haber impreso, recuerda unos versos antiguos, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Y entonces cree que va a morir, incluso cree que va a morir un día determinado, muy próximo, se equivoca en un día, me parece. Y sin embargo, a pesar de que está con el pie en el estribo, hay una frase extraordinaria. Llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Hay un deseo de vivir que no lo abandona nunca, que conserva siempre. Y al final escribe, en el prólogo de este libro, escribe una frase que a mí me parece representativa en todo caso, absolutamente de lo que es Cervantes. Dice, adiós, gracias. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Imagínense lo que esto significa. Este hombre va a morir y efectivamente muere muy pocos días después. Y se despide
se despide de las gracias, del ingenio, de los amigos que le han dado alegría, a los cuales llama precisamente regocijados amigos. Y termina con la esperanza, termina con que desea verlos presto contentos en la otra vida. Repárese en que en esta frase de despedida cuando va a morir hay la palabra gracias, la palabra regocijados, la palabra contentos. Tres palabras de alegría, tres palabras de esperanza y una confianza en la otra vida. Cervantes va a morir, pero cree que no del todo. Cree que va a seguir viviendo tras la muerte. Cree que va a volver a ver a sus amigos. Cree que va a vivir precisamente en otro mundo, todo lo otro que se quiera, pero mundo. Es decir, la figura de Cervantes termina con una actitud, con un mensaje de profunda esperanza. Y por debajo de las tristezas muchas que ha tenido, por debajo de los desengaños, por debajo de la melancolía que se le ha derramado por el corazón, lo mismo que a Don Quijote, por debajo de todo eso hay un fondo de alegría, hay un fondo de vitalidad, que es algo absolutamente esencial en la obra de Cervantes. Si no tenemos en cuenta esto, no la entendemos. La obra de Cervantes, y especialmente el Quijote, es un libro profundo, es un libro enormemente profundo. Es un libro que leemos siempre con emoción, que leemos con melancolía, pero al mismo tiempo es un libro enormemente divertido. Y así lo vio su época, así lo vio el mundo contemporáneo. Era un libro lleno de gracia, lleno de ingenio, lleno de diversión. Para la diversión había escrito Cervantes en el prólogo de las novelas ejemplares, se escriben las novelas. Precisamente la diversión, es decir, lo que nos aparta de la pesadumbre de la vida y nos vuelve, nos convierte a otra cosa, a un mundo imaginario, a un mundo que nos descarga de esa probable tristeza, de esa gravedad, de esa pesadumbre que la vida real suele tener. Esta es la gran función de la literatura, es la gran función de la novela. Cervantes lo sabía como el mejor. Y esto es lo que le da un valor permanente a su obra, es lo que hace que podamos volver a ella una vez y otra y leerla con entusiasmo. Yo he hecho una experiencia reciente, que ha sido leer El Quijote y después leer El Persiles, libro también muy extenso y menos fácil de leer, seguidos, como se leen las novelas, en 8 o 10 días cada uno de ellos. Y entonces es cuando he podido aprender, sin notas, sin estudios, vistos en conjunto, lo que significan como recreación de la vida humana, de la vida humana, de los sueños de Don Quijote y de los sueños del propio Cervantes, pero con raíces en la realidad. Y esto es precisamente quizá lo más profundo de España. Si queremos encontrar a última hora en qué consiste propiamente España, volvamos a Don Quijote, volvamos a la obra entera de Cervantes. Es menester ver su obra completa, no solamente lo más eminente que es el Quijote. Ha habido tres nombres en la realidad española que han aprendido España de una manera particularmente profunda. Tres figuras bien distintas por sus géneros, por su época. Uno es Cervantes, otro es Velázquez, el tercero es el que tanto tiempo ha sido mi maestro y mi amigo, Ortega. Creo que en los tres se encuentran tres formas en las cuales se realiza España con una intensidad particular. Encontramos en esas tres figuras una manera de aprender lo que es propiamente España. ¿Para qué? Para poseerlo, para desarrollarlo, para seguir adelante, para no seguir proyectando
para no seguir haciendo nuestra vida particular, individual y también española solos, sino con el enriquecimiento, con el profundo enriquecimiento que nos dan esas formas en las cuales España se ha realizado, se ha poseído a sí misma con grados ejemplares de autenticidad, de verdad. Si partimos de ellos, podemos tener cierta confianza en el futuro y podemos tener también la esperanza de que nuestra vida va a ser más completa, más profunda, más verdadera.